Espero que estén bastante bien. Entiendo que les vengo trayendo un increíble mapa, chicos. En esta ocasión vamos a ver lo que visiona la construcción de un suscriptor. Y básicamente, chicos, esta construcción, pues él me la envió por Twitter. Ya saben que en este momento, chicos, pues básicamente estoy recibiendo todas las cosas que ustedes quieran. O sea, me pueden enviar sus mapas, sus sits, sus trucos, cualquier cosa sobre Minecraft Pocket Edition que les gustaría que hiciera un video, y yo les enviaré un saludo. Al igual que también, pues, trataré de lo que dicen, no grabar un montón. Así que, pues nada, chicos, les pido de corazón de que si quieren participar en esta pequeña, se puede decir que dinámica que estamos haciendo en el canal, pues ya saben, mi Twitter está en la descripción. Envíeme su tweet con su mapa, su truco, lo que quieras, y pues yo al grabarlo te enviaré saludos y todo eso. Así que, pues nada, chicos, espero que les guste esta pequeña dinámica. Y en esta ocasión vamos a ver este mapa del suscriptor, que en este caso es Jair Azael Casas Rodríguez. Muchas gracias, un saludo, y pues la verdad se agradece bastante. Incluso esta sí, chicos, en la que estamos actualmente, es la cita donde estoy haciendo la serie, y pues nada, chicos, la verdad es algo, un detallazo, la verdad. Y vamos a ver por acá la construcción que él nos hizo, chicos, y pues nada, vamos a ver por acá. Como pueden ver, por aquí tenemos lo que viene siendo la casa del árbol, que está bastante bien. Aquí pues podemos ver que tenemos la casa, la mesa de encantamientos, tenemos aquí los cofres, que por el momento no tienen nada. Y pues por acá vamos a ver lo que viene siendo la, pues ves que todo es como tipo cocina, al igual que también el dormitorio, como podemos ver por acá. Incluso ustedes me pueden enviar sus construcciones, sus casas, de cualquier cosa. O sea, yo les las trataré de checar. Vamos a entrar al Nether a ver qué tiene hecho. No, el Nether no tiene nada. A ver, el Nether no hay nada, vamos a regresar. Y como les digo, o sea, está bastante padre que ustedes me envíen sus cosas, debido a que pues es una pequeña dinámica que estamos haciendo en el canal, chicos. Y espero que las divierta. Y como pueden ver, por acá tenemos lo que viene siendo esta casa. O sea, está bastante grande y a su vez funcional. Y como podemos ver, pues está bastante padre. Por aquí podemos apreciar la casa de diferentes puntos. Y como les digo, chicos, este en sí, esta seed, justamente aquí abajito, es donde estoy haciendo yo la casa, chicos, que pues básicamente es la casa de la seed de la serie. Y pues ya saben, chicos, que en la serie, pues ya saben que les trataré de lo que dicen dejar el mapa, ya que acabamos la serie, para que ustedes puedan descargarlo y todo eso. Y pues nada, chicos, si les gustó este mapa, pues ya saben que en la descripción les dejaré el link para que lo vayan a descargar. Incluso también, pues como les digo, mi Twitter está en la descripción, para que ustedes me envíen sus mapas, que la verdad este me encantó. Muchas gracias, Jair, muchas gracias por este mapa, la verdad te salió bastante padre. Y como les digo, ustedes me pueden enviar sus mapas, mecanismos, de todo. O sea, yo os voy a estar aceptando de todo que sea épico para Minecraft Pocket Edition. Trucos, cualquier sabiduría, cualquier cosa que ustedes sepan, pues me la pueden hacer saber. Incluso si encuentran algún bug, cualquier cosa. O sea, la verdad, estaré pues básicamente aceptando todo. Y pues nada, chicos, en esta ocasión empezamos con esta casa del suscriptor, que la verdad está súper genial. Una casa del árbol, que a mí me encanta una casa del árbol en la vida real. Y pues nada, chicos, espero que les guste, la verdad, un sueño de todo un niño, la verdad. Siempre me hubiera gustado tener una casa del árbol, más que nunca me dio por construirla, aunque pues también es un poco difícil. Así que para chicos, espero que les haya gustado este video. Juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.